viendo, estamos aquí en las nuevas instalaciones, las nuevas oficinas comerciales que tiene Pilaí, en este caso ubicadas en lo que es Juan de Garay y San Martín, y acompañado en este caso con el presidente del directorio, con Javier Vigo. ¿Cómo andas, Javier? ¿Qué tal, Maxi? Gracias por venir. No, por favor, y felicitaciones antes que nada. Bueno. Realmente recuperaron una ochava que estaba en alquiler, casi yo digo abandonada, digo por el desuso. Imponiendo la impronta que tiene Pilaí también, ¿no? Bueno, nosotros queremos mucho a Santa Fe. Y esta esquina ha sido una esquina emblemática a lo largo de las décadas, ¿no es cierto? Quien más, quien menos, en esta esquina ha estado. Exactamente. Estaba en su momento, hace muchísimos años, una confitería, Los Dos Chinos, yo me acuerdo. Exacto. Después restaurantes, después una punta de cosas. Y nosotros pensamos que en términos de responsabilidad empresaria, y aún en momentos tan difíciles, ya sea de pandemia o de situación económica del país, más que nunca uno tiene el deber de apostar a seguir adelante, apostar a dar trabajo al crecimiento de la economía real. Eso ha sido históricamente nuestra filosofía. Y con el mismo espíritu hacemos esta apuesta de extender una parte de nuestras oficinas a este sitio emblemático, tratando de brindar el mejor servicio a nuestros clientes, también a nuestro personal, y encontrar a su vez una manera óptima de poder exhibir todos los proyectos en que estamos embarcados. De tal manera que, bueno, esa ha sido la razón central de esta decisión. Digo, porque además no es solamente la visibilidad para afuera, sino la comodidad que se le da al cliente y a aquella persona que viene por primera vez y conoce lo que es Pilaí, ¿no? Y sin duda, son oficinas amplias con muchos espacios cómodos para atender a los clientes, para responder a sus inquietudes, para exponer los nuevos productos, las bondades de los nuevos productos. Siempre el proceso de comercialización es un proceso donde uno debe estar primero atento a las necesidades del cliente y después cotejar esas necesidades con los beneficios que nosotros podemos ofrecer. Pero la primera necesidad del cliente es ser escuchado, y sí, ser escuchado en un ámbito idóneo. Bueno, este lo es. Recién hablabas de, para presentar los nuevos desafíos, y uno ve aquí en cada uno de estos banners, digo, los desafíos que son el presente, lo que es el futuro y lo que es la visión también de futuro. Digo, reunido en estos pocos metros también que tienen aquí en Pilaí, ¿no? Sí, nosotros, aparte de lo que han sido los sistemas tradicionales de ahorro que hemos ofrecido, ¿no es cierto?, y fundamentalmente el fideicomiso financiero Pilaí 1 y 2, en los últimos tiempos también estamos desarrollando loteamientos. Y en ese sentido, bueno, como está acá el San Tomás, donde vamos a construir una parte para el sistema tradicional, pero otra parte son lotes para vivienda. Y paralelamente también, atento a la demanda que ha generado la misma pandemia, estamos procurando con el loteo Los Domingos, que va a ser en Sauce Viejo, responder a otro sector de mercado, que tal vez no tenga todas las posibilidades como para adquirir un lote en los loteamientos cercanos de Santo Tomé, pero yéndose poquito más allá, encuentra el mismo verde, la misma tranquilidad, la misma paz, y puede llegar con un valor menor. Exactamente. Ahí nosotros hemos hecho una inversión de 140 y pico hectáreas, y bueno, va a haber lotes que estamos trabajando en su diseño, entre 200 y 400 metros cuadrados. Entendemos que va a haber una demanda importante, no solamente para los habitantes del mismo Sauce Viejo, sino también para otra gente que de Santa Fe quiera estar yendo, ¿no es cierto? Hacia allí. Además, ha sido tradicionalmente una zona de quintas, pero nosotros vemos, como así como se ha dado en la zona de Colastiné norte y sur, que mucha gente, es decir, ya no solamente buscó su quinta, sino un lugar de residencia permanente, otro tanto y más o menos a distancia semejante puede darse en la zona de Sauce Viejo, con la ventaja que uno accede por autopista, ¿no? Exactamente. Y además, la urbanización se ha extendido. Lo que era una zona de quintas, hoy ya es una zona, a ver, lo que vos decías de ya sea de Colastiné, de Rincón, que era zona de quintas, hoy es una zona casi poblada, como una urbanizada totalmente. Seguro. Nosotros siempre tuvimos una visión a largo plazo. Y uno no puede dejar de estar atento a las características del momento que se vive.
Yo creo haberte comentado en alguna entrevista anterior, pero vale la pena repetirlo, que la disparidad que hay entre los costos constructivos, el costo de la tierra y el ingreso de la gente con sus salarios. Exactamente. ¿No es cierto? Yo en el año 2000, para llegar a un departamento de $120,000, necesitaba 6 años y medio de sueldos promedio. Hoy necesitas 27 años. Entonces eso te está indicando que cada vez es más difícil a la gente poder llegar a una vivienda, poder dejar de alquilar. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Bueno, tiene que pensar en otras alternativas. Tal vez no es la ideal que en su momento imaginaba, pero esa es la situación. Si no, es que estás en una burbuja de cristal y no estás viendo cuál es la realidad del mercado. Seguro. Y además hay una realidad que siempre hablamos, Javier, es que uno aquí termina invirtiendo, como es en su vivienda propia, pero además en pesos, con esa tranquilidad que genera de que no tener que estar especulando que si sube el dólar, que si baja el dólar, que qué hacemos, compramos dólares y no, que, pero si el dólar que lo compramos ahora lo tenemos que vender para salir a pagar con pesos, lo que hoy no nos alcanza, digo, esa, toda esa especulación financiera que se produce, ¿no? Además en una familia, digo, no hablamos de economistas, ¿no? Es vital hoy encontrar una alternativa, habiendo un cepo para la compra de dólares, encontrar una alternativa que te permita proteger el capital. Claro. Es decir, uno acá invierte en pesos, pero su capital se actualiza con el costo de la construcción, ¿no es cierto? O en materia de lotes se actualiza con lo que se van valorizando los inmuebles después, posteriormente. Entonces encuentra un refugio para eso, porque si no es como que a la gente le quema el dinero en las manos. Hoy estaba escuchando un economista en un programa de gran audiencia que hablaba que con este índice último, el 4,7, se proyecta una inflación del 70%. Claro, sí. Entonces, bueno, la gente tiene dinero en la mano y dice, bueno, ¿cómo me protejo? Claro. ¿Cómo me lo saco de encima de los pesos? Nosotros ya hemos vivido eso, ¿no es cierto? Las inflaciones, el corralito, en todos esos casos el inmueble fue un refugio. Exactamente. ¿Desafío? Digo, te pregunto, porque y no, casi te lo pregunto a mediano plazo, porque siempre tienen algo nuevo pendiente. No, bueno, los desafíos son estos que te menciono. El primer desafío es seguir trabajando y apostando al país en un marco que es difícil. Seguro. Ese es el primer desafío. Segundo desafío es adaptarnos a los tiempos y tratar de darle a los clientes distintas alternativas para acompañarlos más en este momento, es en lo que estamos trabajando, ¿no es cierto? Y es importante eso que decís, Javier, me quedo con esto último, de que, a ver, que Pilay se adapte a la situación, digo, económica, financiera de un país, de una situación, digo, y dándole ese abanico posible, a ver, o lo hacemos así o de otra forma, para que el cliente no se siente acorralado en decir, o es este camino o nada, ¿no? Yo te comenté la última vez que estuvimos juntos que estábamos analizando la posibilidad en el sistema tradicional de inversión. Exactamente. De aplicar un ajuste por CBS, por índice salarial. Bueno, todavía no lo hemos aplicado masivamente, pero ya a nivel de prueba, a nivel de casos pilotos, clientes que están teniendo dificultades en ese sentido, estamos firmando convenios por un plazo de 12 meses aplicando el índice salarial, y lógicamente la diferencia que haya después con el índice CAC se verá la manera como que será cancelada posteriormente. Pero es una prueba piloto que estamos haciendo, como una manera de cercanía, ¿no es cierto? Aquellos que han tenido dificultades, que a lo mejor claro, firmaron un convenio, bueno, hagamos una prueba durante 12 meses, veamos cómo esto va evolucionando para tal vez llegar a una implementación más masiva. Y interesante eso, me quedo con esto último y recalcárselo a la gente de que se comunique, que vengan a Pilay y que planteen, a ver, sus problemas, sus situaciones, para que, como decís vos, a ver, siempre alguna solución se le puede encontrar a la realidad que se vive, ¿no? En los contratos a largo plazo, la legislación, el Código Civil y Comercial, dice que hay dos deberes. Un deber de colaboración de todos para llevarlo a destino y un deber de readaptación a las circunstancias que vayan rigiendo. Naturalmente, las circunstancias que nosotros previmos cuando lanzamos este producto en el 1985 son totalmente distintas a las circunstancias de hoy. ¿No es cierto? Ha ocurrido de todo, en Argentina sigue ocurriendo de todo. Pero bueno, la vida sigue, la necesidad de inversión sigue, la necesidad de vivienda sigue, la necesidad de asegurar el futuro de los hijos continúa. Entonces, la necesidad de complementar la jubilación también. Y bueno, entre todos, readaptemos, pensemos de qué manera podemos readaptar para llegar al objetivo. Si en vez de 20 años me lleva más tiempo, 30 años, bueno, pero llegué al objetivo. Exactamente. Si no, ¿cuánta gente lleva 30 años alquilando? Sí, sí, sí.
y que en definitiva terminan siendo buenas desinversiones. Seguro. Javier, gracias por estos minutos. Bueno, gracias Maxi y a vos. No, por favor, y felicitaciones por esta nueva casa que tiene. Bueno, bienvenido, vení cuando quieras. Por supuesto, Con Javier Vigo, el presidente que tiene el directorio de Pilaí, hablando no solamente de lo que es la inauguración de la nueva casa que tiene Pilaí aquí en Juan de Garay y San Martín, sino además sobre los desafíos, los objetivos y más que nada la colaboración que hay entre Pilaí y cada uno de las personas que forman parte de esta gran familia que es Pilaí, para que vengan, para que se acerquen y encontrar una salida de forma conjunta, en este caso aquí, desde las nuevas oficinas. Lo recomiendo.